jurámese. Aquí estoy por ti, nada me distrae. Estoy expuesto ante ti, no me puedo esconder. Ven Espíritu y lléname, 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 tú yo soy. Oh, hacia mi interior tengo sed. Les damos la bienvenida a este bello programa Compartiendo la Visión. Gracias, gracias por estar ahí conectadito con todos nosotros. El cantante y compositor Adonis de León
lanza el tema Tuyo Soy. La canción es el clamor de una generación apasionada que anhela al Espíritu Santo en medio de tiempos difíciles, dejándole saber a todos que Jesús es la fuente de la vida eterna. Les presento a nuestro bello invitado, Adonis de León. Adonis, gracias por estar con nosotros. Qué gusto tenerte en el programa. Saludos y muchas bendiciones. Un placer estar aquí con ustedes esta mañana. Gracias, gracias por acompañarnos. Cuéntanos de ti, Adonis, para que la audiencia, tanto los radio oyentes como los televidentes, conozcan más de ti personalmente, cómo llegas a introducirte a la música y sobre todo la música cristocéntrica. Bueno, para eso que no me conoce, tengo 25 años de edad, soy americano-dominicano, vengo de unos padres dominicanos y tengo una esposa y un hijo que apenas tiene 10 meses y ¿qué más le pudiera decir de mí? Y voy a una iglesia americana. O sea, eso es como un short, you know, a little biography. Pero llegué a la música porque mi madre fue quien descubrió que yo cantaba, porque estaba un día en el baño bañándome e imitando a unos cantantes y ella me escucha y dice, grita así cuando yo salgo, ¡mío es un cantante! ¡Mío es un adorador! Ah, you know, y comienza a llamar a la familia y comienza a decirle, mira, Donny canta, él es un adorador, cántale en el teléfono, así. You know, so fue en ese momento que ya mis padres después como cogieron they saw that y dijeron, you know, le tenemos que inculcar, you know, buena música. So siempre me ponían como Marcos Witt, Jesús Adrián Romero, hasta Rabito me ponían, gente como Marco Yaroide. O sea, yo siempre lo estaba escuchando y eso, what it was giving me was new songs to sing. O sea, me estaba dando canciones nuevas para cantar. Entonces, en la iglesia, ellos le decían a los hermanos, oh, mi hijo canta. Al pastor, mira, mi hijo canta, ponlo un día a cantar. You know, so ellos siempre eran como los managers míos, como siempre, you know, diciéndole a la persona, mira, mi hijo canta, mira, ponlo. Mira, sí, él tiene, mira, you know, él siempre está orando y tiene unción y, you know, so ellos siempre me empujaban y honestamente que significa mucho para mí ahora, aunque mi padre no está, mi madre sí está ahí y está ahí por mí y mi familia. So, honestamente que estamos aquí, pero ha sido un largo viaje. Adonis, ¿en qué momento, por ejemplo, tuviste ese contacto así con el Señor, donde tu madre te escuchó y supo que eras un adorador? Ahora, ¿en qué momento tú pudiste procesar esa verdad en tu mente de que eras un adorador y que querías dedicarle todo tu voz al Señor? I love that question. Muchas personas no la preguntan. Honestamente que fue un día que yo estaba joven y ella ya estaba viendo que estaba pasando por diferente procesos. Ya porque cuando uno es un muchacho, o sea, usted sabe ya, cuando un muchacho, you know, es inocente, todavía está pasando por la vida y no entiende, pero ya yo era joven, tenía preguntas, entonces siempre le contaba a mi papá, a mi mamá sobre las diferentes preguntas que yo tenía y ellos siempre me las contestaban. Si no tenían la pregunta, decían que te la voy a contestar después. So, mi mamá vio por muchas cosas que yo pasé como joven. Ya eso fue como la edad de 13 y mami decía, you know what, la forma en que tú adoras cambió. Y ella siempre me decía eso, porque un día ella me vio, o sea, en el cuarto tirado ahí orando. Entonces, después de ahí, ella me estaba hablando, o sea, tú ves la forma que tú estás adorando y lo que tú estás diciendo y la forma. Y you know, ella me estaba explicando, o sea, es bien diferente la forma. Y no, el encuentro que tú has tenido con Dios, porque uno no entiende, honestamente, que uno necesita a una persona que guíe. ¿Usted me entiende? Porque muchas veces Dios está obrando, pero uno mismo no sabe. You know, like un por ejemplo, cuando yo cantaba,
yo hacía algo espontáneo, siempre salía un cántico nuevo. Entonces tú necesitas a una persona que entienda lo que está sucediendo y te guíe. Entonces mi madre siempre fue esa guía, siempre me decía, eso es diferente y Dios quiere usar eso para que tú escribas canciones. Pero yo apenas tenía 13 años, yo no entendía y no tenía esa visión de que hoy yo voy a ser una persona que escribe canción. No, no era así, honestamente, que fue mi padre quien me dijeron, you know, la forma en cual tú adoras, la forma que tú entiendes la música, you know, porque yo no fui a la escuela y mi padre sí fueron a la escuela para la música. Fue algo que ellos me estaban, bueno, mi madre me estaba contando los otros días, y ella me decía, no, nosotros fuimos a la escuela de música. Ustedes lo que no sabían. So I was like, oh, wow, ustedes se prepararon para mí. You know what I mean? Sí. That's awesome. Adonis, that's awesome. ¿Cómo describes a tu mamá? Mami is amazing. Mami, o sea, siempre, o sea, mami ha estado ahí por nosotros. You know, porque papi estaba enfermo. Y a pesar de él estar enfermo, mami tuvo que ser una mamá y un papá, you know what I mean, por mucho tiempo. Y eso es cosa que uno ahora entiende. Yo con un hijo ahora entiendo la responsabilidad que ella tenía. Y siempre digo, wow, you know, you're tough. You know, tú pasaste por mucho. Y mira, todavía nos manteniste, no tuviste firme, porque somos tres. So, tú nos mantuviste firme a los tres, like, you know, mi hermano mayor, mi hermano, o sea, John, que está en el medio, y después yo. So, honestamente que ella es una persona, y bien funny, si ustedes la conocen, ella comienza a hablar y ustedes se ríen de la historia, you know, she's awesome, I love my mom. Qué bueno que la podemos celebrar aquí en este programa, yeah. Especialmente que tiene que ver mucho con la herramienta que Dios usó para que tú hoy puedas hacer lo que haces en la adoración. Y la verdad que tienes una voz privilegiada, es un regalo del Señor. Y de verdad que lo que tu mami describió por todos estos años, ella tiene razón, porque yo por primera vez cuando escuché tu música, yo sentí lo que tú hoy estás describiendo como los hechos. Wow, gloria a Dios. Gracias. Vamos a darle la gloria al Señor por la vida de tu mamá. Y amén. Sabemos que Dios está en presente en la vida de ustedes y que amén. Cuida de ustedes. Y que amén. Tu padre está en la presencia del Señor, disfrutando amén. Hasta amén. Que un día lo vuelvan a ver. Ahora, amén. Adonis, Tuyo Soy es uno de los temas que vamos a traer a conversación. Y amén. También nosotros amamos muchísimo a Barak Robert Green, que ha estado con nosotros varias veces en nuestras programaciones. ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Cómo es que sucedió esa gran bendición en tu vida? Bueno, ya yo estaba, o sea, conociendo diferentes personas en las redes sociales. Una persona es Marco Yaroide, y él incluso puso un video de una canción que él escribió, que se dice Cuando te vuelvo a ver. Y yo incluso estaba cantando la canción por mi papá, o sea, so, le hice, la interpreté y él la subió en su feed. Pero veo que Robert vio el video y le gustó, pero lo dejamos ahí. Ese día yo estaba, o sea, haciendo diferentes canciones de personas, o sea, que me inspiraron a mí. So, Marcos Sweet, Jesús Adrián, y yo incluso lo estaba poniendo en mis redes, en my story, y yo le puse como el hashtag a diferentes personas, y ellos me estaban reposteando ese mismo día, era un domingo. Entonces, all of that is going on, right? All of that is going on, they're reposting me, all that stuff. Y después él tiene un live en la noche. Entonces, él está diciendo a la gente, oh, quiero que canten, quiero que, you know what I mean, pero tienen que ponerlo en comentario, esto y lo otro. Y yo no dije, ponme a mí, yo simplemente dije, estoy siguiendo a todos los talentos que, you know, que cantan bien y que Dios lo está usando aquí. Y él dice, tú ves, tienes que hacer como este joven que está siguiendo a la persona. Es más, si tú quieres que te contesten, comienza a seguir a la persona, que esto se trata de eso, de comunidad, lo voy a elegir. Yo no sabía que él me estaba hablando a mí, porque imagínense,
Robert tenía como un tro de gente, él tenía como 2,000 personas en el live, you know what I mean? So it could have been anybody. Cuando yo veo de que joining, I'm like, espera, you know what I mean? He wants to accept, I'm like, oh, wait a minute. So, clicked on it, y cuando él vino y lo abrió, dice, oh my gosh, ay Dios mío, ah, y reacciona y la gente, ellos se conocen. You know, because of the way that we were, like, la forma que reaccionó. Pero fue que ya él estaba viendo mis videos. So era como un sign, como, hey, you know. And, y después de ese momento, you know, él me tiró y me dijo, bro, tenemos que hablar. Tenemos que hablar. Después le enseñé la canción porque ya yo tenía Tú Yo Soy ya ahí, pero en otra versión. Dice, brother, esa canción... You know what I mean? Tenemos que tirar esa canción, hacerle en vivo, hacerle algo. Quiero que seas parte de lo que nosotros estamos haciendo. Me explicó todo, you know, and it was like, wow, yo acepto. Pero oramos, you know, claro que sí, todo lo que hacemos es con oración y meditación. So, oramos y aquí estamos, you know, God is good. God is really good. Maravilloso. Cuando Dios te pone en el camino trazado por Él, Él realmente hace toda la obra, porque tú te prestaste para poder ofrecer este cántico de adoración y Dios estaba moviendo a otras personas ya muy conocidas en el ambiente musical cristocéntrico para ayudarte para que tú hoy en día estés ahora como ellos, porque realmente tienes muchos seguidores y muchas personas atentos y atentas a tu música. Te felicito por todo eso. Ahora, ¿cuál es la inspiración central? Sabemos que es Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Algo que me llama mucho la atención de tu música, que te enfocas mucho en la obra del Espíritu Santo. Me encanta, me fascina, porque siempre estamos yendo hacia el Padre, que es correcto, hacia Jesús, que es correcto, pero qué lindo poder abrirnos al Espíritu Santo que mora en nosotros. Cuando Jesús fue a la diestra del Padre, el Padre dejó al Espíritu Santo para que nos acompañara, exacto, para que estuviera con nosotros y tuviéramos esa comunión con el Padre. Uh-huh. Amén. Cuéntame de esa relación, de ese despertar a perseguir esta verdad bíblica, y no tan solo bíblica, sino en nuestro ser. Bueno, para mí, yo creo que todos tenemos una canción, todos tenemos un sonido, y usted ve que cada persona, o sea, habla de algo, no sé si ha notado, como que este artista, este adorador tiene algo. Marco Brunet, mira, habla de esto. You know, Robert tiene esto. Cada persona, entonces creo que Dios ha depositado algo en mí que tiene que ver con el corazón. Siempre que hablo, me gusta hablar sobre el corazón y darlo todo al Señor, o sea, rendirme hacia Él. So, esta canción incluso habla del Espíritu Santo, pero también está hablando de un rendimiento. ¿Por qué? Porque muchas veces le decimos al Espíritu Santo, ven, lléname, pero no nos entregamos. O sea, queremos que Él haga todo, queremos que Él entre, que Él moldee, que Él toque, que Él esto, pero no le damos entrada, no le damos acceso. Entonces creo que el Señor ha depositado ese sonido, esa canción en mí, porque creo que esta generación tiene que entender que no, tenemos que rendir primero. No podemos pedirle a Dios que haga algo si primero no estamos a la disposición. So, creo que en cuanto a eso, el Señor me ha hablado claramente. O sea, quiero que tu canción hable de mí. Así mismo, quiero que tu canción, no quiero que diga que no, no, quiero que hables de mí y quiero que me alabes completamente y que te entregues por completo. Entonces, en eso es lo que estamos. O sea, yo no sé si contesté su pregunta, pero así fue que la entendí. O sea, el Espíritu Santo mora en nosotros, pero tenemos que siempre estar a la disposición de decirle, mira, toma tú la rienda. ¿Por qué? Porque si la tomo yo, no vamos a parar en nada. You know what I mean? Aunque él mora, tenemos que activarlo, tenemos que decirle, ven, toma, si no. You know, claro, what I mean? Porque tienes toda la razón y sí contestaste la pregunta precisamente hasta mejor
mucho mejor de lo que yo esperaba. ¿Por qué? Porque es importante lo que tú transmites en los temas musicales, en los mensajes, pero vamos a ser claro qué importante poder tener esa comunión con Dios, pero es a través del Espíritu Santo, que es el que mora en nosotros, el que habita en nosotros. Y es algo que adoro de tu música, que aprecio de tu música, y de verdad que transmite esa presencia del Señor. El Señor te apoya, así que estás haciendo la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, amén. Yes. Así que estamos. Y honestamente que le doy las gracias al Señor, porque ya he puesto personas a mi alrededor que, aunque no tenga un padre, son gente que llena la posición, you know, en cualquier manera. ¿Por qué? Porque uno está solo aquí, you know what I mean? Y el Señor nos dice, Él dice, mira, yo soy tu padre, te voy a poner alrededor de personas, y una de esas personas es Robert. You know what I mean? Esa persona que yo puedo hablar con esa persona, yo puedo contar con esa persona. Si lo llamo, me dice, manito, espérate, en 5 te llamo para atrás. Y en 5 minutos me llama para atrás. O sea, y diferentes personas, mire, mi esposa, que siempre está ahí conmigo, me está, you know, so, Dios ha puesto una familia alrededor de mí, you know, de gente que me están enseñando, you know what I mean, y yo lo aprecio. So, no solo es de la gloria, porque muchas veces le pedimos al Señor que nos llene con su gloria, con su presencia, con su, pero tenemos que ser llenos con su amor. With his forgiveness. Hay mucho aspecto, hay muchas cosas que nosotros deberíamos de estar a la disposición, como eso. Yo quiero que el Señor moldee mi carácter. Yo quiero ser una persona, you know, de mi palabra, que cuando yo hable, boom, la gente diga, wow, lo que él está diciendo es verdad. Pero primero necesito yo arreglar mi vida personal, mi carácter, mi todo. Y por eso creo que ha puesto un equipo bien grande alrededor de mí, gracias a, you know, la gente de Green Music. Y Franja Group, ¿por qué? Porque tal vez yo no soy bueno en esto, pero ellos sí son. Y me dicen, mira, ¿tú me entiendes? Entonces, no tan solo mi música está bien, pero ahora cuando hablen de mí, oh, mira ese Adonis. Oh, sí, no, esa persona Adonis, mira, cuando él se apea del altar, mira, él es así. You know? Y honestamente que eso es lo que yo quiero más que todo, que puedan hablar de mí, puedan decir, wow, él no tan solo edique que en el altar, sino que cuando él se baja de ahí, you know what I mean, él es una persona, you know, que transmite lo que él canta allá arriba. Adonis, eres obediente. Eres obediente. Amen. Y eso es una clave importante para que el Señor te pueda usar y para que tú puedas crecer de gloria en gloria. Amen. Amén. De nivel en nivel, porque son procesos, pero todos tenemos que pasar por ahí, pero vemos el resultado y después cuando miramos atrás, wow, nos quedamos impactados de hacia donde Dios nos encontró y hacia donde Dios hoy en día nos ha puesto. Ahora hay otros temas como Shekinah. Oh my goodness. Y otros temas que yo quiero que converses un poquito sobre de ellos. Yo sé que Shekinah tiene mucho que ver con Robert Green. Es un cover que estás haciendo, correcto. Sí. ¿Y cuál otro más? Por favor, para que así lo podamos compartir en este programa con toda la audiencia. So, se llama Lo Harás Otra Vez, por Elevation Worship, que hice con una adoradora que se llama Abigail Urbáez. I love her dearly. Ella es como una hermana, su esposo. I love him. We're like brothers. Y honestamente que nos juntamos porque queríamos, you know, like, porque estamos en pandemia, so imagínense. Muchos temas que agarramos y dijimos, ok, vamos a agarrar este tema y hacerle esto. Esa fue una. Y Shekinah, que honestamente, no, le voy a ser sincero, no presté atención cuando salió. O sea, yo la escuché y dije, ok, pero fue un día donde usted sabe cómo es. Usted se sienta, necesita ese mensaje fresco. Yo me senté, escuché esa canción y dije, wow, I gotta do a cover to this. You know what I mean? So, yo me recuerdo, yo estaba cantando y todo lo que ustedes escuchan es first take. Yo no lo edité, no. Yo dejé que eso saliera así. So, de una vez lo hice, le hice un videíto ahí
y lo saqué y ya está el mismo Robert. Wow, pero tú te fuiste en una fue. You know what I mean? Like, wow, pero you know, pero honestamente que esa canción, man, me ministró mucho y le tenía que hacer ese cover. So yeah, Shekinah, lo harás otra vez, le hicimos uno y tenemos otro por ahí. So, you know, venimos con más, pero ya eso es más luego. So, my YouTube channel. They're all available. Adonis, el tiempo nos ha alcanzado, increíble, hemos tenido un tiempo tan lindo conversando contigo. Ahora, ¿qué mensaje, en breves palabras, les puedes compartir a la audiencia y cómo podemos contactarte directamente? Bueno, un mensajito que le diría es como le estaba diciendo antes, está a la disposición del maestro. Siempre tenemos que venir rendidos, preparados para alabar al Señor, no importando en cuál circunstancia. O sea, yo le digo lléname, y no, pero le digo lléname cuando estoy triste, así mismo cuando estoy feliz. Porque muchas veces solo le decimos al Señor, lléname, lléname cuando estamos tristes, you know? So, lléname siempre, you know, even when everything is going okay. So ese es como un mensajito breve. Y me pueden, o sea, en Facebook, Adonis de León, Instagram, Adonis A de León, Twitter, YouTube channel, Adonis de León, me pueden encontrar, me pueden ver ahí, escuchar todas las canciones. Y espero que les guste y que el Señor le hable. Gracias Adonis por estar con nosotros, fue un tiempo maravilloso. Gracias a todos ustedes, como todas las semanas, siempre es un gusto compartir, ya que sintonizan el programa. Gracias por esa gran bendición. Síganos en las redes sociales, visite nuestro sitio web en www.ovmradio.com. Ahí van a conocer más de Adonis de León y tenemos muchas sorpresas para todos. Así que nos vemos muy pronto en la próxima edición. Bye bye. Entra en mi casa, el arca de tu presencia. Entra en mi casa, el arca de tu presencia. Así como Pedro, llevaré tu presencia en mi habitación. Y así como Pedro, llevaré tu presencia en mi habitación. Y no me moveré, aquí me quedaré. Tu presencia guardaré. Y no me moveré, no, aquí me quedaré. Tu presencia guardaré. En mi casa habita el arca de tu presencia, de tu presencia. Tú has puesto en mis manos el peso de tu gloria. De
Este fue tu programa Compartiendo la Visión, bajo la conducción de Elaine Enríquez. Les invitamos a que nos busquen en Facebook como Compartiendo la Visión o síguenos en todas las plataformas de OVM Radio, en las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y a través de www.ovmradio.com. Les esperamos en nuestra próxima edición de este tu programa Compartiendo la Visión.